música alternativa, un espacio diferente que brinda la administración municipal a todos los jóvenes y a los barranqueños en sí, una nueva opción, una nueva alternativa para que disfrutemos en familia con nuestros amigos, aprovechando los espacios públicos que estamos intentando recuperar desde la administración municipal. Hoy en el Paseo de los Estudiantes, un lugar que estaba abandonado, pero que con nuestras actividades estamos retomando esa utilización. Para Carmeja hay que hacer esta clase de eventos. Hay una cultura rock, la alcaldía nos regala el espacio a la gente que nos gusta el rock de cualquier forma. Necesario porque los jóvenes en Barranca necesitamos estos espacios, sobre todo para integrarnos, encontrarnos, reconocernos y saber lo cultural, cómo nos puede unir, ¿no? Además, ahorita con todo lo de la paz y todo esto, nosotros estamos buscando justamente estos espacios y bacano que desde la institucionalidad se puedan brindar. Me parece que el evento abre la puerta a nuevas formas de cultura, a tratar de estimular la música, a tratar espacios de convivencia e integración entre la gente. Sale nuestro alcalde y a todas las personas, y bacano que estén apoyando la escena local y chévere que todo esto se promueva de esta manera. Y qué bonito que este gobierno ha abierto nuevamente esos espacios. En Barranca hay cultura rock, también hay cultura rock, no solamente hay espacios para el vallenato, para el reggaetón, sino que también este tipo de espacios culturales para los jóvenes es importante. Ojalá sigamos apoyando el rock en Barranca.